El nuevo Renault Kwid ha sido un éxito para la marca francesa en la región y Colombia no ha sido la excepción. Esta vez les voy a contar los puntos a favor y por mejorar que tiene el nuevo bestseller de Renault. Recordemos que este auto urbano es uno de los más económicos que actualmente se comercializa en el mercado. Llega importado directamente de Brasil y se consigue en tres versiones, Life, Zen y Outsider, desde $29.990.000. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes todo lo que querían saber del nuevo Renault Kwid. La primera pregunta que muchos de ustedes se hacen es su origen, si es Dacia o Renault. No es un secreto que muchos vehículos Renault en la región y Latinoamérica se comercializan bajo el emblema de Dacia en Europa. En el caso del Kwid no es así. Este modelo ha sido creado por la casa francesa en la India para mercados emergentes y su desarrollo fue adaptado y mejorado en Brasil para las exigencias de la región, adoptando nuevos elementos, así como el motor y plataforma diferentes a lo que hemos visto en los exitosos Logan y Sandero. Una pregunta que todos se hacen y siempre hay mucho debate es si es un city car, un crossover o un SUV. Como lo dijo Laurens Vandenacker, el jefe de diseño de Renault, en el año 2017 cuando fue presentado en Argentina para la región, es un vehículo con pinta de SUV. Es un automóvil basado en los conceptos de un SUV. ¿Es suficiente el motor de un litro? ¿Se cuelga mucho en las subidas? Generalmente los city cars traen motores de baja cilindrada para ofrecer mejores consumos de combustible en ciudad. En el caso del Kwid, que desarrolla 66 caballos de potencia y 92 Nm de torque, la verdad es que tiene un buen desempeño. Hicimos la prueba, estoy incluso en este momento en una loma, vamos a probar su arrancada, incluso alcanza a chillar las llantas, ahí va subiendo las revoluciones, ahí ya me pide segunda, y gracias a las cortas relaciones que tiene de caja, se comporta muy bien. También hice la prueba con 5 personas a bordo a la altura de Bogotá y tuvo un muy buen desempeño. También lo manejé en carretera con cupo completo en Bogotá, una ciudad que está a 2.600 metros de altura y con el aire acondicionado encendido, y la verdad es que en ningún momento lo sentí colgado. Seguro su rendimiento va a ser mucho mejor en ciudades a menor altura sobre el nivel del mar. Es un auto que se hizo para rodar, ya en cuarta y quinta se pierde algo de impulso, el motor trabaja menos revoluciones, así que no es para andar a grandes velocidades, y para los que quieren saber el consumo, es un auto que puede ofrecer más o menos los 70 km por galón. Hay que tener en cuenta el peso y el tamaño, que está entre los 760 y 785 kilos según la versión. Esto ayuda, además que el enfoque es de un auto urbano y que todo depende del tipo de conducción que cada persona le dé. También creo que es importante contarles que solo la versión Outsider, la que estamos viendo, trae tacómetro, que es el tablerito que mide las revoluciones, además del computador de a bordo. Las otras dos versiones, la Life y la Zen, no traen este equipamiento. ¿El Renault Kwid trae rines de lujo? Como pueden ver, no. Ninguna de las versiones que llegan a Colombia trae rines de lujo, de aleación o de aluminio. Todos son tapas, copas o embellecedores, como estamos viendo. En el caso de la versión Outsider son negros y las versiones Life y Zen son grises. Los rines de lujo sería un accesorio interesante que debería ofrecer la marca, pues no sé qué tan fácil es conseguir este tipo de rines de 14 pulgadas de 3 pernos en el mercado. Sí tiene una buena distancia con respecto al suelo, la verdad es que es uno de los puntos fuertes. Como pueden ver, todas las versiones ofrecen 18 centímetros de altura con respecto al piso y eso es suficiente para sobrepasar policías, baches, huecos y desniveles en la vía. También es una fortaleza en carreteras destapadas porque se puede rodar con tranquilidad aunque a una velocidad moderada. Recordemos que este carro no es un crossover ni un SUV. También por ello hay que tener cuidado en las curvas, pues la suspensión es bastante suave y la carrocería tiende a inclinarse si se hacen giros a alta velocidad. Otra pregunta que todos ustedes se hacen es que si es cómodo al interior. Como pueden ver, estoy en mi posición de manejo, yo mido 1.75 de estatura, quedo muy justo en las rodillas, tengo un leve espacio en la cabeza, pero realmente aquí dos personas adultas caben perfectamente. El carro está homologado para 5 pasajeros
tres ya van a quedar muy estrechos, no tenemos túnel de la transmisión, todo dependerá de la posición de las sillas delanteras. ¿Es verdad que trae conectividad de última generación? Sí, pero ojo, solo la versión Outsider, la que estamos viendo, trae sistema de infoentretenimiento MediaNav con pantalla de 7 pulgadas que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Las demás versiones traen un radio sencillo de doble DIN y dos parlantes. Otro detalle que puede mejorar es el volante, ya que solo está fijo, no lo puede regular ni en altura ni en profundidad. Y me llama la atención que esta versión Outsider tiene una cojinería mucho más llamativa con algunos acabados especiales. ¿Es verdad que la dirección es muy dura? Bueno, con respecto a este tema depende de lo que la persona esté acostumbrada. Lo que sí es cierto es que la versión de entrada en la dirección es manual, o sea que es más dura de lo normal. Y las versiones Zen y Outsider son asistidas eléctricamente, o sea que se adaptan para un mejor manejo de este auto urbano, ofreciendo una mejor suavidad en la conducción. ¿El Kwid es un carro muy inseguro? Una de las fortalezas de este City Car es su equipamiento en seguridad, pues es el único automóvil en su segmento que viene con 4 airbags en todas sus versiones y se complementa con frenos ABS con EBD, anclajes ISOFIX, alerta de olvido de cinturón de seguridad para conductor y pasajero y 5 apoyacabezas. Solo le haría falta el cinturón central de 3 puntos, pues solo es de 2, algo que sí tienen varios de sus rivales. En cuanto a las pruebas de choque, el nuevo Kwid sacó 3 estrellas en Latin NCAP, un resultado mejor que el de muchos modelos de un segmento superior. Esto se debe a que este Kwid no es el mismo que debutó en la India hace algunos años, pues recordemos que su estructura ha sido reforzada y mejorada en el centro de diseño de Brasil. Muchos se preguntan si la capacidad del baúl sí es buena, y realmente lo es. Son 290 litros de espacio, donde incluso cabe una maleta de 23 kilos, más morrales y otras cosas, y se puede ampliar hasta 1100 litros si desplegamos la silla trasera. Para finalizar, y teniendo en cuenta que el nuevo Renault Kwid fue concebido como un vehículo de bajo costo en el segmento de entrada, para mi gusto solo le harían falta algunos detalles como, por ejemplo, espejos eléctricos, vidrios eléctricos en las puertas traseras, botones para manipular el radio desde el volante o un botón para abrir la compuerta trasera desde el exterior. Recordemos que está disponible en 3 versiones diferentes: la Life, que es la entrada, en $29.990.000, la intermedia, que es la Zen, en $32.990.000, y la más equipada, la Outsider, la que tuvimos a prueba, en $35.490.000. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer algún comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.